tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en su programa Ecoforum. Hoy les vamos a preparar un programa relacionado al arte y la cultura. Vamos a ver cómo los paisajes, cómo nuestra riqueza biológica, nuestras tradiciones, se vienen capturando lo que es la fotografía y también la pintura. En este caso va a ser la pintura. Vamos a ver y conocer parte de lo que es la vida de José Chávez Morado y posteriormente vamos a hacer una estrecha relación con la pintora Norma Carmona, esa pintora que tuvo la experiencia de trabajar con este importante pintor. Ya estamos aquí en la casa donde habitó Chávez Morado y vamos a introducirnos para ver y conocer más acerca de su vida y su obra. Continuamos aquí en Ecoforum. Esta es la casa del maestro José Chávez Morado. Él perteneció a la generación de artistas defensores de los principios sociales de la Revolución de 1910. El pintor José Chávez Morado nació en Silao, Guanajuato, un año antes que estallara el movimiento armado. Fue uno de los últimos muralistas mexicanos. Falleció el 1 de diciembre del 2002, a los 93 años de edad. Realizó obra mural, así como de caballete. Fue uno de los primeros mexicanos que utilizó el mosaico italiano en la obra monumental. También hizo grabados, ilustraciones y escultura. Ha sido incluido por los expertos en la tercera generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, junto con Juan O'Gorman, Raúl Anguiano, Alfredo Salce, con quienes fundó el Salón de la Plástica Mexicana. Algo de lo que podemos ver en su casa es que el arte se manifiesta en distintas vertientes. Tenemos cerámica, tenemos minerales, tenemos esculturas, tenemos arte sacro y muchas otro tipo de obras, las cuales nos demuestran que el arte del maestro estaba presente en cualquier rincón de su hogar. Thank you.
José Chávez Morado se convenció de que el sentido del arte debía ser estético y político. Desde entonces combinó en su vida la militancia política con el trabajo artístico del compromiso social. A los 16 años comenzó a trabajar en la Compañía de Luz en Silao y después logró un empleo en Ferrocarriles Nacionales de México, donde desarrolló el gusto por el paisaje mexicano. Después se emigró a Estados Unidos, donde trabajó como jornalero en granjas de cítricos de California y viajó por el norte hasta Alaska. Durante su estancia en el suroeste de aquel país tomó sus primeras clases de pintura y vio trabajar al pintor José Clemente Orozco, quien por entonces pintaba un mural allá por el estado de California. Chávez Morado regresó a México en 1930 e ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dentro del ambiente artístico, se identificó de inmediato con aquellos artistas comprometidos con las luchas sociales y enemigos de la explotación de los trabajadores. Veo a la gente, la he seguido, he reído con ella, la he visto morir a tiros a media calle y a pleno día, junto a mí, dormí con ella en los quicios de las puertas o en el andén de la estación del tren, en mi tierra voy con mi pueblo a danzar el torito, o ataviado con plumas de cochero, envuelto en el humo del copal, sigo al Cristo de las tres caídas. Marché ante Cárdenas en el Zócalo cuando expropiamos el petróleo y cambié golpes con los dorados fascistas en esa misma plaza. Mi pincel se empapó con sangre o con risa al dibujar, con los pies en la tierra. En Caja Alianza te abrimos las puertas. Obtén tu cuenta de ahorro gratis y sin comisiones. Impulsa tu negocio. Solicita tu crédito con las tasas más bajas. Disfruta de unas merecidas vacaciones. Liquida tus deudas o cubre los gastos del regreso a clases. Pide 90 mil pesos y paga 2.900 pesos al mes. O bien, pide 60 mil pesos y paga solo 1.900 pesos al mes. Ven a tu sucursal en calle Manuel Doblado, número 7. Ahorros, préstamos, inversiones y pago de servicios en Alianza. Sí. Con amplio estacionamiento, tecnología educativa de vanguardia. Prepárate como chef profesional en un año 6 meses. O aprende las mejores técnicas en estilismo profesional en un año 3 meses. Durante este mes, la inscripción es gratis. Informes al 73-349-44 o en calle Roble número 24, esquina Las Palmas, Colonia Arroyo Verde, frente al auditorio de las Abejas, a un costado de la Deportiva Hierbabuena. Somos Selva, somos éxito. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con benedicencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. ¡Vengan esos cinco! Guanajuato va por los valores. DIF, transformando vidas. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guanajuato, Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Hierbabuena, Guanajuato.
La mejor refaccionaria, Refaccionaria El Pistón. Guanajuato nos une. Cinco fuerzas políticas sumamos voluntades en una agenda legislativa común. El resultado, leyes que beneficien a los guanajuatenses. 62ª Legislatura, Congreso del Estado. Caminar todos los días para ayudarle a un niño a dar un paso es algo extraordinario. Somos el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Fundación Teletón. Gente extraordinaria. Mami, ¿ya conoces los nuevos pañales citológicos? Están hechos con telas novedosas. Son unitarias. Se lavan en lavadora. Curan y previenen dos arrugas. Ahorrarás mucho dinero. Los años 30 marcaron la vida de Chávez Morado. En esa década encontró su camino artístico y a la compañera de su vida, la pintora Olga Costa. Nacida en Odessa e hija del músico Jacobo Kostakowski. Esta marcha no ha sido como el solitario de mi orfandad. La he recorrido en la cálida y estimulante compañía de Olga Costa, mi amada esposa y musa, pintora finísima, oído, ojo y voz en mi arte y brazos de ternura y fortaleza en toda hora de mi larga vida. El gusto por la naturaleza y por la vida se puede también manifestar en su jardín, por la cantidad de plantas que existen aquí, por su diversificación. Esto lo podemos ver claramente en esta propiedad del pintor Chávez Morado.
Como hemos mencionado, el maestro Chávez Morado también trabajó en murales de gran importancia, como en Ciudad Universitaria, en la Secretaría de Comunicaciones y también los que se encuentran en la Alhóndiga de Granaditas. Cuando estuvo elaborando los de la Alhóndiga de Granaditas fue cuando se vino ya a habitar a esta casa, que fue por allá por el año 1975-1976, ya que anteriormente vivía en la ciudad de San Miguel de Allende. La muerte de la pintora Olga Costa, se hace la petición por parte de ella de que sus restos queden en el jardín. Es por esto que el pintor Chávez Morado los deposita en una maceta integrando una planta de siempre viva. Posteriormente, en el año 2002, muere el maestro y bueno, quedaron los restos aquí unidos para la eternidad. Estoy comprometido con el arte, porque no es posible que un artista no tenga banderas ni ideología. La mía siempre ha sido una, el pueblo. Sigo creyendo en este país. Creo en la libertad y en el honor. Aún tengo la esperanza de que México esté mejor. Se acerca mi muerte, y a pesar de eso, sigo creyendo en el honor y la libertad de México. Bueno, esta es una de las obras que quedaron inconclusas de la pintora Olga Costa. Algo de lo que nos comentan es de que eran tres obras, una que es La Vendedora de Fruta, que es una pintura muy reconocida, otra que es La Panadería, que nunca se realizó, y esta que se empezó a realizar, que fue la Dulcería, que posteriormente el maestro Chávez Morado le hizo la petición a la pintora Norma Carmona para que la concluyera. Y este fue el resultado de esta obra. Ahorita vamos a trasladarnos con la pintora Norma Carmona para que nos dé un relato más explícito de este encargo que le realizó el maestro. Continúa. Thank you.
En Restaurant Bar Buffet Tío Alberto disfrutarás de lo mejor de la cocina México-Mediterránea. Ven y prueba nuestras deliciosas ensaladas y postres, empanadas, pastas y una exquisita rachera para degustar en nuestro buffet parrillada a solo 95 pesos. Pregunta por nuestro servicio de banquetes para tus eventos sociales. Restaurant Bar Buffet Tío Alberto, la casa del buen buffet te espera. Con respeto, evita el bullying en las escuelas. Con respeto, trata a los adultos mayores. Con respeto, protege a nuestras mujeres. Con respeto, cuida los recursos naturales de Guanajuato. Los diputados del PAN hacemos que todo esto se convierta en ley. Queremos que tú seas tratado con todo respeto. Con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en calle Ayuntamiento número 15. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. Los productos más frescos, un gran surtido en abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras, Hermanos García. En Tepetapa, número 33. ¿Te gustan los autos? Ahora en León, Guanajuato, Grupo Selva. Prepárate para tu futuro. Escuela de Mecánica Automotriz, carrera de Ingeniería Automotriz, bachillerato en máquinas de combustión interna y especialista en motocicletas. Somos la única escuela en el Bajío que cuenta con centro de capacitación Volkswagen. Estamos a un minuto del paradero de la oruga en Parque Hidalgo. Somos Selva, somos éxito. Tú, ¿sigues forrando tus libretas y cuadernos? Ya no pierdas tiempo y dinero y mejor compra en Papelería Sangre de Cristo. Personalizamos tus libretas, cuadernos, guías, libros y manuales con piezas plastificadas del color que tú necesites. Papelería, fotocopiado en alta definición, tarjetas de presentación, volantes y folletos, todo con la mejor calidad. Estamos ubicados en calle Sangre de Cristo número 2. Solo calidad y rapidez en Papelería Sangre de Cristo de una vez. ¿No has visitado el restaurante bar El Tapatío? Ven y conoce nuestra gastronomía. Disfrútalo. El sabor y calidad son nuestra carta de presentación. Deliciosos antojitos mexicanos. Nuestros clientes nos recomiendan. Sabor y tradición para disfrutar en familia. Riquísimo. Nuestra mejor experiencia culinaria. Los mejores precios. Conoce nuestras promociones. Visítanos en la Azcurain de Retana número 20, frente a la Universidad de Guanajuato. Thank you.
como pudimos ver en la última parte, la dulcería, que fue una de las obras inconclusas de la pintora Olga Costa, pues fue concluida en otra obra por la pintora Norma Carmona. Ahorita nos encontramos con ella y le vamos a preguntar quién es Norma Carmona y de dónde nace esa inquietud por la pintura. Hola, muy buenos días. Pues mira, la verdad es que yo creo que la inquietud a lo mejor siempre la tuve. Lo que pasa es que siempre hay un momento en tu vida en la cual, por azares del destino, se abren ciertas ventanas, ciertas puertas que no tenías contemplada, y de repente me encuentro en este camino de proyección artística verdaderamente maravilloso. ¿Sí? Cuando yo me inicié en la pintura, pues fue en 1995, haciendo mis primeros pininos. Un día se me ocurre ir con el maestro Chávez Morado y enseñarle lo que estaba yo haciendo. Entonces, me dice: mira, Norma, está todavía muy primitiva tu pintura, pero yo te recomiendo que tomes técnica. No vayas a tomar dibujo ni clases de pintura. Toma técnicas en pintura. Cuando tengas la oportunidad de tomar técnicas con el maestro Nishizawa, acude. Dice, y vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu pincel. Y la verdad fue maravilloso. Cuando yo tuve ya esa oportunidad de tomar esos diplomados con el maestro Nishizawa, fue una ventana que se te abre, una ventana que no tenía contemplada. Pues era yo ama de casa, siempre he tenido inquietud con las manos de alguna manera, siempre he estado trabajando con las manos en cosas diferentes. Trabajamos mi esposo y yo como 4 años y cachito artesanías que él elaboraba, yo pintaba, y las estuvimos distribuyendo en Palacio de Hierro durante 4 años. Luego me puse a hacer muñecas, unas muñequitas de tela, y en fin, o sea, yo creo que desde chica siempre he traído, desde chica me encantaba que los arreglos de Navidad de la casa, o sea, creo que traía yo esa inquietud con las manos, ¿no? Finalmente me meto yo en esta incursión de la pintura y se me abre una ventana, como te digo, una ventana diferente. Mi vida empieza a tomar otro curso que no tenía yo pensado, que no lo había yo pensado antes. Y empiezo a descubrir mis propias manos con ciertos temores. Cuando yo estuve tomando el primer curso que tomé con el maestro Nishizawa, pues fuera todo como de novedad. Empezando por los términos, que la creta media, las materias, los elementos, porque pues con él era meternos a la alquimia, meternos a la cocina, que es maravilloso. O sea, yo realmente preparo todos mis lienzos con el carbonato de calcio, con la cola de conejo, o sea, con todos los elementos que yo sé que la obra se va a cuidar, a proteger y a perdurar por más tiempo. Y en este camino estoy ahorita. Al principio, pues la más sorprendida fui yo misma, porque pues empecé a darme cuenta que el trabajo gustaba. Mi trabajo gustaba, entonces, pues esa era una motivación también muy fuerte para mí. Y aquí estoy, trabajando. A veces se me acortan mucho los tiempos, pero siempre trato de exprimir el día para que no me pase un día si no me pongo en el caballete por lo menos 2 horas. Thank you.
Bueno, algo de lo que pudimos ver fue la obra de la dulcería, pero bueno, sabemos que detrás de esta petición pues hay un orgullo por ver concluido esta obra de Olga Costa, y sobre todo pues esa encomienda que dejó el maestro Chávez Morado. ¿En qué consistió esta encomienda? Pues esto pasó un día que estábamos en su casa, estábamos él y yo, y nos fuimos a un estudio que tenía arriba en su casa. Y ahí nos pasamos toda una mañana sacando cosas de los baúles, buscando un dibujo que me quería regalar, porque eso formaba parte de una historia que me unía a través de mi abuelo paterno, ¿sí? Y lo andábamos buscando. Durante este transcurso, pues me hizo varios obsequios, me regaló un grabado de Carlos Mérida, me dio varios pósters de la época de Trotsky, unos pósters muy interesantes. Y en eso estábamos cuando estaba el lienzo doblado. Y me dice, oye, Norma, dice, mira, ese lienzo que está ahí es un proyecto que Olga nunca terminó. ¿Por qué no lo terminas? Ay, maestro, ¿cómo cree? Le dije, no, pasó el tiempo. Y en alguna otra ocasión me volvió a hacer el comentario. Le dije, ay, maestro, pues híjole, la verdad es que sería mucho compromiso, pero pues luego vemos, ¿no? Pero sí lo hago, maestro. Sí lo hago. En un momento dado, la sugerencia era terminarlo en el mismo lienzo. Pero a la hora que lo vimos, el lienzo ya tenía pues varias, estaba ya maltratado, pues estaba un lienzo enrollado desde 1950. Ya a la hora estaba un poco mohoso, hubo que tratarlo un poco para poderlo desdoblar. Y me doy cuenta de que ya tenía algo dibujado. Entonces le dije, bueno, pues maestro, yo lo terminaría, pero a lo mejor en otro lienzo. Pasa el tiempo, ¿sí? Y muere el maestro. Entonces la encomienda era, Norma, aquí está el lienzo que te vas a comprometer a pintar. Me entregan el lienzo. Y duré como un año pensándolo, si lo hacía, no lo hacía. Nunca había trabajado un formato tan grande. Era un gran compromiso en formato, en lo que implicaba, en meterme en el terreno de la inspiración de otra gente, de otra. O sea, era una confrontación para mí fuerte. Y después de un año dije, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y en nombre sea de Dios, a ver qué sale con este cuadro. Entonces estuve pues buscando elementos que me transportaran a aquella época. Me fui a la casa de la señora Ángela Malo, que tiene cerámicas y tiene cosas que me podían servir como recipientes de esa época, de ese momento. Y dulces, entonces ya los dulces que estaban plasmados ahí, pues ya no hay, ya no los encontré. Entonces aquí me voy a la dulcería de, ¿cómo se llama? La de El Cubilete. Entonces me permiten hacer tomar fotos, acomodar dulces, etcétera, ¿no? Y empiezo a trazar el cuadro. Cuando estoy trazando el cuadro, que digo, voy a capturar primero lo que ella ya tenía pintado y sobre eso me voy a basar, porque sí hay que conservar lo que ella ya tenía, pero ya tiene que ser con mi mano. Y me doy cuenta de que había varias cosas, que varias proporciones en líneas que no me concordaban. Entonces dije, a mí se me hace que ella lo dejó inconcluso, porque la perspectiva, había muchas variantes en que no daban, ¿sí? No coincidían, y me costó mucho trabajo ordenar todo eso para darle toda la composición. Entonces, buscando juguetes, buscando cosas que pudieran ser parte de la composición de ese cuadro. Y así empecé, tardé un año pintándolo,
con mucha dedicación, con mucho respeto, con un gran compromiso. Y qué lástima que el maestro ya no lo vio terminado. Me hubiera encantado preguntarle qué le parecía, ¿sí? Porque y no perder el pincel mío. Eso era muy importante, o sea, no era tratar de imitar, ¿sí? Sino tratar de completar con mi propio pincel, ¿sí? Algo que se quede inconcluso. Entonces, yo sí considero que ese cuadro para mí es muy importante. Me gusta el cuadro, creo que es un cuadro muy alegre. Y ahí los parámetros de tiempo los tengo en los algodones de azúcar azules y en unas paletitas de esas payaso que están por ahí, ¿sí? Que ahí siento yo que rompan el parámetro del tiempo, esa, ¿sí? Relación que hubo del antes y después, ¿no? Y sí es un cuadro que la verdad me gusta mucho, ese cuadro. Me gusta y ahí está. Gracias. Telecable de Guanajuato atiende tus sugerencias y ahora tendrá más canales. Por ello te informamos que durante estos días realizaremos cambios considerables en nuestra barra y en breve conocerás la nueva oferta que tenemos para ti. Para nosotros, lo más importante son nuestros suscriptores. Estamos para atenderte en cualquiera de nuestras oficinas. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural, Farmacia Homeopática Jesús Médico. Ya no tienes que cocinar. Te preparamos tus alimentos como a ti te gustan, con un auténtico sabor casero, en un lugar familiar y agradable. Disfruta de nuestros ricos platillos, comida corrida y variedad de desayunos. Además, tenemos tortas y hamburguesas con papas, refrescos, jugos, malteadas, licuados y café. Visítanos en Ayuntamiento número 5, Plaza del Baratillo, Centro Histórico. El servicio, sabor, calidad y precios nos distinguen. Consiéntete en el restaurante La Terraza, la mejor comida de casa en la capital. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y física en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 73-218-35 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol. Un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama a nuestras sucursales. Boulevard Eucario Guerrero, kilómetro 6.5, local 2. Subida de San José, zona centro. Carretera panorámica 12.330, Guijas, entre Pastita y Preparatoria. Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería a la Calle del Sol. Carnicería Panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías. Carne ya preparada, especialidades en cortes finos y americano, precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las Embajadoras, en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 422-99. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en Carnicería Panchos.
cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial, que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato, vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el Mariachi Santa Rosa de los Hermanos Rangel. Desde 1953, el Mariachi Santa Rosa sigue sonando. Continuando aquí con la pintora Norma Carmona, pues bueno, tenemos la inquietud de preguntarle parte de cómo surgió esta relación de trabajo que se tuvo con el maestro Chávez Morado. Algo de lo que nos platica es de que, bueno, incluso hay un obsequio, un pequeño cuadro, que bueno, fue un obsequio que le ofreció debido al recuerdo que le tenía a su abuelo. ¿Cómo fue esta relación? ¿Cómo se la platicó? Pues él, te digo, esa mañana que pasamos tan rico, me estaba contando, por eso nos subimos a su estudio de arriba a buscar ese cuadrito, ese dibujo, porque mi abuelo lo ayudó a que saliera de Silao y se fuera a México a estudiar. Él le comentaba que no tenía dinero, y mi abuelo le dijo, no, pues, yo te apoyo para que te vayas y te desarrolles en la pintura, tienes grandes habilidades y no es justo que estés aquí atendiendo la farmacia y etcétera, ¿no? Mi abuelo le da el dinero suficiente para rentar su departamento, comprar material de pintura, inscribirse en, creo que en ese momento era la Academia de San Carlos. Creo que la renta fue para 3-6 meses lo que le alcanzó de dinero. Y ese dibujito que él quería obsequiarme fue un apunte que hizo rápido con un lápiz de color, en la cual fue el primer departamentito que rentó con ese apoyo de mi abuelo, y entró un gato, le tomó al gato que estaba sobre un equipal, una mesita, y el gato se le fue, nunca más volvió, pero él guardó ese dibujito, ¿sí? Y la verdad es que fue muy emotivo para mí el haber recibido ese obsequio por las razones, sí, en las cuales él estaba en México, ¿no? Entonces yo creo que a mí me une al maestro Chávez Morado sin que hayamos compartido tantos tiempos paralelos, sino ya más bien fue su última etapa. Pero también me une con mi abuela, con María Izquierdo, porque llegaron a ser también muy amigos, formaban parte del mismo grupo de amistades y todo esto, se reunían, es más, el maestro me platicaba que dice, pues mira, éramos pintores y vivíamos de lo que hacíamos. Dice, y cuando andábamos ya sin ni un cinco, ya que no teníamos ni para comer, pues le decía a Olga, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a casa de María. Ya ves que ahí siempre llega alguien con algo. Sí. Y sí iban, y efectivamente, no faltaba quien llegara, ya llevaban que un pollito, que las carnitas, que la cervecita y que ya sean ya la chorcha. Entonces te digo, ahí por alguna circunstancia o por la otra, pues de repente me encuentro yo en medio de este andar, ¿sí? Y la motivación que me da el maestro. Aprende técnica, desarróllate, ¿sí? Y vas a ver cómo te va a ir bien. ¿Algún consejo que recuerde, aparte de las técnicas, que le haya dado de alguna obra o de alguna pintura que haya realizado?
Fíjate que no, le gustaba, o sea, le gustaba que manejara el color, que manejara el color, más bien, que manejara el color sin temor. Eso me decía, sin temor. Dice, porque yo no me voy directo. Dice, mi pintura no es directa al color. Y dice, tú te vas de lleno. Dice, y eso pues es parte de, puede ser parte de tu desarrollo, y de tu desenvoltura como pintora, ¿sí? No lo pierdas. Otra de las cosas que le quiero preguntar, algunas de las exposiciones que me estaba mencionando más sobresalientes que ha tenido, ¿cuáles considera? Pues mira, mi primera exposición, por supuesto, fue así como el parteaguas, ¿no? Estaba yo muy nerviosa ese día. Yo me sentía como una exhibición personal a la gente, ¿no? Pero mira, yo creo que he tenido mi exposición en los becarios, cuando fui becaria por el Instituto de Cultura. Creo que fue un proyecto bonito, lo disfruté mucho, que se llama Tradiciones. Mi segundo proyecto que fue haberle hecho el homenaje a Jorge Ibargüengoitia. Mi tercer proyecto fue La Dulcería, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los más relevantes por todo lo que implicó hacerlo. El último proyecto que terminé hace 2 años fue el homenaje a la China Mendoza. Todas las exposiciones que he tenido, porque sí he tenido algunas, han sido libres, o sea, no hay una temática, ¿sí? Es más bien, yo le llamo mi juego del estudio, mi juego de taller, ¿no? Todo lo que se me ocurre, cómo se me ocurra, todo esto, que eso es también bien rico, ¿no? Bien rico cuando te dejas ir sin ninguna presión de un tema, ¿no? Pero también es muy rico cuando estás con una presión de un tema. Superar ese. Y Ibargüengoitia para mí fue una lluvia de imágenes. Con la China no. Con la China tuve que estarle, ahora sí que escarbándole, viendo, tratando de hilar escenas, personajes, para crear un concepto, para crear una imagen que me diera el concepto del cuento del que estaba yo hablando. Sí, fue más complicado con la China. Con Ibargüengoitia fue muy divertido, la verdad, ¿eh? Y ambos libros eran estar releyéndolos. Ya tenías una composición, lo volvías a leer y cambiabas la composición. Y por ejemplo, con las tradiciones, te digo, fue mi proyecto de beca, fue usar el espacio geométrico de la pintura de la vendedora de frutas. Entonces, si analizamos bien ese cuadro, todo junto, porque son 8 cuadros que cada uno es independiente, pero todos juntos, mi idea era formar un concepto. Para crear ese concepto era que toda la composición, sí, fuera de acuerdo a la composición geométrica de la vendedora de frutas. Entonces, por ejemplo, hago el 15 de septiembre, la tradición del 15 de septiembre. Yo puse sombreros de charro en la vendedora de frutas, ¿sí? Son calabazas. Por ejemplo, en el de, ¿cómo se llama? Jueves de Corpus. Lo que cuelgan en el Jueves de Corpus en el cuadro de la vendedora son plátanos y yo cuelgo juguetes. Entonces fue estarle, cuando le dije al maestro que lo iba a hacer así, él me proporcionó un póster grande de la vendedora de frutas para facilitarme mejor, de norma es que hazlo todo junto, haz un solo cuadro. Dije, no, maestro, el reto es que sea uno, cada uno independiente uno del otro, ¿sí? Pero que juntos armen un concepto. A mí me hubiera encantado haber vendido ese completo, pero bueno,
era así como que, no sé, lo sentí como que muy pretencioso, ¿no? Entonces se fue vendiendo por partes, yo conservo dos y todas las demás pues ya tienen propiedad. Pero sí, este fue un trabajo también muy rico. Es que es bien rico cuando te metes en los proyectos y te dejas ir en cada uno y que pasa el tiempo y que de repente dices, ay, Dios mío, hoy es la hora de comer y hoy es la hora de dormir o hoy es la hora de merendar y que tienes que soltar los pinceles y se va el tiempo muy rico. Gracias. Yo estoy muy contento de haber aprendido todas estas anécdotas tan interesantes que en un momento dado pues sí es necesario darlas a conocer y sobre todo pues agradecerle reiteradamente y me gustaría que nos compartiera algún consejo o alguna recomendación hacia el público de Guanajuato. Pues primero muchas gracias Gustavo, te agradezco estos tiempos, pero la verdad es que yo no sé por qué no consideran el arte como una fuente de trabajo importante. Yo creo que es bien importante, así como alimentas tu cuerpo, alimentar el espíritu. Yo creo que habría mucho, ¿cómo te dijera? Habría muchos cambios en las personas cuando el espíritu se sienta alimentado. El arte llega a través de los ojos, pero también los artistas estamos mal valorados. Sí. O sea, el pensar que te dedicas a la pintura es así como, no, es un hobby. No, es una profesión también. Es una profesión y yo creo que muchas jóvenes a lo mejor traen esas inquietudes, pero por lo mismo, por razones en las cuales es una carrera que a lo mejor no es tan redituable, sí, no lo hacen. Y la verdad es que cuando alimentas ese espíritu, ves las cosas desde otra perspectiva, te sensibilizas más a lo que te rodea y el sensibilizarte a todo lo que te rodea te permite abrir otros parámetros. O sea, no ver los árboles como tal, como seres vivos, crea esa conciencia de que estamos rodeados de plantas, de árboles, de animales. Sí, y todos vivimos en un grupo y creo que eso merece un respeto, pero mientras no los veas como tal, como seres que compartimos un espacio, pues las cosas se ven desde diferente punto de vista. Pues no sé, es muy padre esto.